No one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all. Hearts are true. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all. Pokemon, gotta catch them all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all. Hearts are true. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all. Nada como empezar mi día con una afeitadora Braun. I wanna be the very best that no one ever was. ¿Y qué pasa, gente? Hola, 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 hola. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Un día menos? Y aquí nos vamos, como siempre se me olvida defender por el puto foco. Estamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nada, ya estamos aquí. Ya estamos aquí otra vez en directo. A ver si hoy. Espero que.
Ay. A ver, esto de tener cascos y una sola mano para dártelos. Mal. Ahí está. Poco a poco voy recuperando. Sí que es verdad que se me bajó ya la inflamación y ahora es cuando más me está doliendo el hombro. De hecho, me salía aquí a esta altura. El brazo un moratón de puta madre. Y estoy un poco jodido. Pero. Manejo bien, tengo la derecha que está buena. Así que nada. ¿Qué deciros? Quinto día de Pokémon Locker. Hoy toca medallas 7 y 8, si se puede. Si no, a la tarde bajaré y volveré a hacer el. Así que nada. Vamos con ello, que vamos a bajar el volumen de la música. O sea, está un poco alto, ¿no? ¿O qué? Quitamos esto, el. Fuera. Esto hago así. ¡Pau! Y para cuando necesite combates lo tengo ahí abierto. Vale, esto subimos el volumen. Subimos esto. Esto vamos a bajar. Esto voy a bajar. Así. Bueno, pues, vamos allá. A ver, tengo noticias. Ya habéis visto en el título que hay gente que es un poco hija de su madre y me han matado a Riferior. Así que aquí estoy dejando a Riferior en la caja de los muertos. He pillado a Stunfisk porque lo voy a revivir. O sea, lo voy a intercambiar ahora mismo. A ver, de aquí alguno va a revivir, ¿eh? Este, por ejemplo. Sí, quitamos casco dentado. No tengo ningún otro ítem por aquí, ¿no? Vale. De aquí igual este acaba reviviendo. Este seguro va a revivir, ¿eh? Este seguro, para la liga seguro. Y este no lo sé si va. No lo sé. Este me gustaría tenerlo. O sea, ahora mismo tengo dos revivires. ¿Vale? Tengo dos revivires para usar. Que voy a revivir. En teoría, dos. Pero me quedan dos medallas. Entonces son seis. Si consigo que no me mate ninguno, son seis. Más si en la ruleta me sale revivir un Pokémon. Que, por cierto, tengo una captura extra. Y una bala para alguien. Así que, no está mal. No está mal. Vamos a salir. Voy a ir directo a. Señora, dame algo, ¿no? Vale, a ver. Bolsa. ¿Cuántas Pokéballs tengo? Ultra Balls. Aquí la Master Ball, 29, vale. A ver, si me sale un Pokémon que yo quiero, que estoy pensando, para poder atrapar. Ahí está el Safari. Evidentemente, si me sale va a poder atraparlo, lo voy a atrapar, ¿eh? O sea, lo voy a gastar la Master Ball, que me la pela. Es que 5.000, ¿eh? Es una calentada lo que hay que pagar aquí. Aquí hay ítem. Supermina evolutivo. Supermina evolutivo, no sé qué será. No hay nada. Eso no me interesa. Vamos por aquí. Con este ya había hablado, ¿no? Este ya había hablado, creo. Vale, aquí está el don prodigio. Sí. Fuera. Vale, me dan Bulbix. ¿Me vas a dar un Bulbix de verdad? Breloom. No está mal, ¿eh? Me gusta. Planta lucha. No, ya está, ya he hecho el intercambio. A ver. Datos, ¿qué me llevas? Miedosa. ¡Joder! Pokémon físico y con el ataque bajado. Te subí a la velocidad, pero. Los cambios de estado de estadísticas del usuario se duplican. ¡Ojo! Que si le subo el ataque, le subo por dos. Ay, hostia, que no mira los ataques.
Chispazo. Rayo solar. Bueno. A ver. Teniendo en cuenta que es físico, tengo un ataque tipo planta, pero... Vale, para este me vendría bien. Las debilidades de planta son hielo. Son hielo. Está. Sí. Planta. Planta, lucha. Volador por 4. Roca debería tener y tengo. No está mal. Y encima es. Encima es físico. Bien. Bien, eso está muy bien. Puedo aumentar la defensa además. De locos. Muy bien, muy bien. Ah, no, que no puedo usar eso aquí. Nada. A ver, no quiero me la pela. ¿Cómo que no? Me dejas salir. A ver. Estamos locos. Ah, no puedo usarse la bici aquí. Venga ya, hombre. Fácil ese, ¿eh? ¿Vas a dar algo o no? Vale. ¿Aquí por dónde voy? Ah, el ojo. Estoy de inicio. Vale, de puta madre. Vale, ya está, salimos. Ya hemos hecho intercambio. Sí, sí. ¿Que no? Sí. Vale. Venimos aquí otra vez. Que tiene fuerte. Vale, este es físico. Aerochur. De locos. No, no lo veas. Seguramente se queda este. Tino Victoria. Plácida. Sula de defensa y baja la velocidad. Bueno. Mira que es muy defensivo y si encima le sube la defensa, de locos. Aumenta la precisión del usuario y del compañero un 10%. Vale. Y este que no es físico, sino que es... Una descarga de la fuerza de la hora desde su interior. Es infalible. Pulso noche me viene bien, yo creo. Clonativo no me... No. Vale. Mal. Y luego tengo a Nidoqueen. Tengo a este. Cuerpo llama. Hostia, no lo había visto este. Mansa. Vale, tiene subido ataque especial. Muy bien. Velocidad bajada. Cuerpo llama. Quema al enemigo al contacto. De locos. De locos, eh. Pico taladro, niebla. Si solo tiene este ataque. Es un poco híbrido, ¿eh? En este sentido. De ataque físico y ataque especial. Este era la polla, pero no puedo usarlo. Este tengo que subirlo de nivel. Este tendría que ser full físico, pero ya ves que puta mierda. Y este, que no hemos mirado, tiene subido el ataque. Tiene ataque, defensa y ataque especial muy alto. Convierte los movimientos tipo normal en volador y los potencia. Vale. Fuerza tiene, tú. ¿En serio, fuerza? No introduce la defensa especial del usuario. Eso no me interesa, o sea, sí. ¿Por qué han hecho estos cambios, tío? Puta mierda. Vale. Agua psíquico.
y que tiene ataque especial, ataque físico subido. Bueno, está mal. Bueno, bueno. ¿Al psicópata o al Águila King? ¿Quién saco? Al psicópata, igual, al psicopatético. Vamos a sacar a este. La velocidad no he mirado cuánto tiene este. En teoría debería ser rápido. No es muy rápido, ¿eh? Este sí es rápido. Este no. Y eso que tiene subida la velocidad. Este es lentito. Y este es lentito. Casco dentado. Tabla pradal. Que tiene sentencia y me van a ir de puta madre los de agua. En general, para todos los que son a contra mía. Y a este tengo que enseñarle cositas. A ver, vamos a enseñar cositas. Canto ardiente, tú. Vale, hemos dicho que tengo que tener algo eléctrico. O tipo roca. Infierno. Mundo gélido. Gancho alto, se lo tengo que dar. Estaría muy bien. Demolición, se lo doy. De uno. Voy a quitar. Ah, sí, tengo tormenta de diamantes. Voy a quitar esto. Vale. Tengo que darle algún tipo. Ataque tipo planta, tío, sí o sí. Giga drenado, de locos. De locos. Voy a quitar rayo solar. Sí, mete una buena hostia, pero dos turnos. Más puede lucha fuerza bruta. A ver si sí, me vendría muy bien bicho para los psíquicos, avalancha antes que a ver, es físico, pero si tormenta de diamantes hace más daño y tiene la misma precisión. Sí, tiene 5, es lo malo, pero... Chispazo viene muy bien también para los eléctricos, lo que pasa que... Somos eléctricos para los voladores. Pero vamos a mantener, es que tengo que fallar, este no falla. Si tuviera un puño trueno, tío, así... Bomba lodo... No me es necesario. Nada, tendría que ser un puño trueno, tío. Tendría de puta madre. Abre caminos es... Poco va a quitar, sí, pero... Me viene bien brinco. Me viene mejor brinco. Voy a quitar esto. Vale. Vamos a ver qué puede aprender Águila King. Hasta abajo, a ver. Perro volador, me vendría bien. O avalancha, es que de locos. Es que encima es físico, ¿sabes? Ayuda afuera. Así de sencillo, ¿eh? Vale, aprende avalancha. Estaría bien que pudiera aprender... Ahí está. Descanso se va fuera. No me interesa con el tipo. Es que ya los lucha, ya tengo volador. Canto arcaico, ataca moviendo a los rivales alrededor con un antiguo canto. Puedo dormirlos. O sea, hace daño y encima los duermo. Pata tropical no me sirve. Málico, refusión. ¿Cuál es su potencia? Si es influenciada por una gigantesca, ¿qué?
roca también me esto, Martillazo viene muy bien. Bomba germen. Una de estas dos me tiene que venir, sí o sí. Este suele ser crítico, así que me cunde más tener este. Le quito luz lunar. Aquí tengo aerochurros, ¿verdad? O sea, era agua para los de tipo roca que me pueden joder. Para los de hielo también. Tengo roca para los de hielo. Podría ser un digno, pero prefiero que no. Más rocas ya tengo. Ya está, pues ya estaría. Sí, así. Me voy a curar los Pokémon por si acaso. Vale. Guardamos. Voy a surfear un poquito por aquí para atrapar algún otro Pokémon por esta ruta. Que aquí no atrapo Pokémon en esta ruta. No te creo, que acabo de cambiar este puto Pokémon y me sale otra vez. No me hace nada. Pues tengo que atraparlo, tío. Vale. Otro intercambio. Mineral evolutivo. Islas espuma. O sea, ahora mismo estoy en las Islas espuma. Ruta 18, no cuenta, tío. Qué putada, Qué putada que no cuente. Ojalá haya un don prodigio por aquí, tío. Hacer otro puto cambio. Tabla helada, bueno. Me dice lo de la escalada. ¿Y dónde consigo lo de la escalada, Pietrus? Bienvenido al canal. Bueno, la primera valla curativa, Después de la... Después de la octava, ¿Cuántos son prodigios hay? He hecho dos y... Lo malo es que los dos ya sé dónde están, pero... Ahora es Mansion y luego allí. ¿Y este? No voy a luchar contra ti. No sé si estos... 4 o 5. No voy a luchar, no voy a luchar. Ni de coña. Tabla oscura. Sí, ya es siniestro, necesito eso. Luego de la liga, sí que te dan MTs. ¿Estos? Vale. Este es el laboratorio. Es que no he hablado con todos, igual alguno me da algo. Lo que no entiendo es por qué van a una puñetera incubadora si luego encima no me dan un puto huevo. Qué rabia me da eso. Va. MT15, surf. No está mal. Tengo un Pokémon de agua en el equipo ahora.
Sí, pues voy a ver si puedo darle surf. Aquí ya hablo con todos. ¿Con este señor he hablado? No. ¿Y aquí he hablado con todos? Creo que no. No. ¿Me hay que ir un Stunfisk? Que eso sí que tengo, ¿eh? Estaría muy bien que me dieras un Froggy, pero luego no me lo vas a dar. Si tengo un Kangaskhan no te lo cambio por nada, ¿no? Vale. Pregunta, Pietrus. No sé si sigues por aquí. La mansión quemada cuenta como Isla Canela, ¿no? O sea, no es otra ruta. ¡Uh, sí que cuenta! O sea, aquí puedo atrapar Pokémon. De locos. De una, ¿eh? Vale, buen Pokémon. No, tú duérmelo, andaluz. Duérmelo, hijo puta. No debería de dar. Bueno, sí, porque soy planta igual me da por eso, ¿no? Ah, no, porque soy normal. Vámonos. Dormió. Vamos. Sí. El subvención. Que parece tontico. Tengo aquí a Pietrus, ¿eh? Lo voy a cambiar por él para que no me lo maten. Grosera. Bueno. Vale. Es más físico que especial. Joder, eso tiene puño trueno. Me viene bien puño trueno porque si es físico contra los de agua, me viene guay. Pues necesito ataques tipo... Bueno, vamos a ir al poke. Lo siento, pero le llamo subvención porque tiene cara tontico. A ver, subvención. Carantoña viene bien, ¿eh? Siempre hay que tener un ataque tipo hada para lo que sea. Voy a quitar reserva. Para planta que me hace por 4 tendría que tener algo volador o fuego. Cajarro me viene bien también. A ver, sí, pero... Surf le puedo dar. A todos los Pokémon que sean... Tipo... O sea, que sean físicos, demolición hay que darle, digo. Sí o sí. A ver... ¡Ah, qué pena! ¡Qué mierda, tío! No tengo nada en plan... A ver, para roca sí. Avalancha tenía, ¿no? Para volador. Pero es que yo quiero para planta. Para planta tiene que ser algo de fuego, tío. Algo de fuego o algo de hielo. Pues vamos a darle algo de bajo gélido, tío.
vamos a la fuera. Me viene muy bien el fantasma, ¿eh? Si hubiera algún ataque de agua o de tierra, que fuera físico, río, terremoto o así, pues sí, pero al no tener, es un poco chustas, pero bueno. Objeto, vamos a usar caramelo, 4 para tener todos igual. Usar 4 telequinesis, no. Y estos dos pueden subir un nivel tranquilamente solos. Vale, volvemos a la mansión. Vale. De verdad, voy a tener que luchar todo el rato. ¡Fua! Vaya hostia me ha calzado, ¿eh? A 5 de vida me lo ha dejado. Me suda el campo psíquico. Me ha dejado tiritando, ¿eh? Al andaluz. ¿Esto afecta? Pregunta, ¿eh? Me voy a sacar a este, tío. Vale. Curamos Pokémon. Vaya guaya. Vaya guaya, metrónomo, no. Ah, la mierda, putas llaves, tío. ¡No! No te creo, tío. Me podría haber salido este el puto primer Pokémon, macho. ¿Me estás vacilando? No. Menudo vacile, ¿no? ¿Me quieres matar al andaluz, chaval? Cojones. Madre mía, ¿cómo vamos, eh? Más jodillos. Vale, subimos aquí. Hay que luchar sí o sí. Nada, oye. Vale. Puta.
lo que he pelado. ¡No! ¡No, hombre! No, si era más rápido que ella, tío. ¡Hala! Pues he perdido al andaluz. Por tonto, por no cambiar. Se podría haber sacado a este, tío. Podría haber sacado a este y no me he dado cuenta, tío. Qué tonto soy, joder. Es que no te lo que le quito, tío. Venga, anda. Ay, un Pokémon menos, tío. Yo que no quería que se muriera en Pokémon, si soy subnormal y dejo que muera este, tío. Es el que no quería que muriese, además. Vamos a mover a este. A ver cuántos tengo muertos ya, tío, me cago en Dios. A este lo voy a revivir, ¿eh? Hombre, que lo voy a revivir. No ahora, pero lo voy a revivir. Ay, qué faena. Qué puta faena, tío. No está mal. Corre, Aurora, Surf. Tu puño mareo. Es que fuerza bruta tampoco. Tampoco debe ser. Bola sombra, me va a venir muy bien bola sombra. Te quito esto. Un psíquico ten... ¡Ay! Tiene que tener psíquico, no jodas. Fuerte se lo quito. Y algo tipo lucha estaría bien para los siniestros y tal. Puede de emoción, si es que es genial. Vale. Pues vamos a seguir. A ver si no me matan a nadie más. He empezado con una kill por parte del colega Goten. Y ahora por tonto me han matado a este, pensando que iba a ser más rápido el mío. Roca. Ah, vale, que aquí es donde estudiaban a... ¡Me cago en Dios! A mío. No entiendo por qué nos... ¡Que escape, es, tío! Con un pie, tío. Puto, esto es un fisco. Qué rabia. No, por aquí ya he estado.
especial X2. ¡No! ¡Wala, tío! Que este es, me puede violar, ¿eh? Este Pokémon. Tío, estoy hasta los huevos de que no me dejen. Estos huevos de que no me dejen salir, tío. Ya basta, ¿no? Este no se ha abierto. Voy a curar porque como me están violando todos los Pokémon, lo que voy a hacer es cambiar por este que es más rápido y a ver si teniendo este más rápido me dejan escapar. Uy, el Pokémon ese. Joder, su puta madre. Mira, este también es semilegendario, ¿no? Es más rápido que yo. Es más rápido que yo, ¿eh? Puta vida va a ser ese más rápido que yo, me cago en Dios. Joder, casualidad, ¿eh? Mátalo, por favor, de una, ¿eh? Vale. Está siendo Pokémon tochos ahora, tío. Pues mira, evolutivo, ya tengo tres de esos, tío. Su flor ahora es de planta fuego, la hostia. Madre mía. Yeah.
ladrón. Qué casualidad, ¿no? Vale, sí o sí tengo que pasar por aquí, adelante. Ahí está. Sí o sí. Vamos a cambiar así. No quiero gastar el último. Joder, madre que me ha liado. Es como hubiera venido muy bien igual, ¿eh? Vale. Super, es por 4, tío. Lo mato. Como el otro también lo hubiera matado, yo creo, ¿eh? Pero vete a saber si este es más rápido o no. Guillotina, es que no puedes aprender guillotina, lentito. Menuda folla. Bufaland, que es la evolución de Tauros. Sin batería los cascos, puta. Menos mal que curo los Pokémon antes de llegar aquí, ¿eh? Venga, un por 4 de inicio. Venga. ¿Algo más? Creo que tiene avalancha, ¿no? Dos de una hostia ha matado, ¿eh? Qué puta rabia, ¿eh? Todo lo que quieras. La folla de matarlo, chaval. Ha muerto otro Pokémon. Tiene que haberlo cambiado, tío. Si está encima, creo que tiene también, ¿no? Avalancha o... la demolición. Este tío. Surfo sí que lo hubiera matado, ¿eh? Pues nada, ha matado a dos.
A tres me ha follado. En un momento. No, pues ya llevo 5 hoy. ¿Qué te parece? Aquí es salir todo. ¡No! Que se lo haga robo, tío. Buah, el limao, ese Pokémon. Vale, tal y como está, me puedo ir al centro y ya directo otra vez para arriba. Me cago en Dios. ¡Qué de muertos, tío! ¡Me cago en Dios! Tío, ¿tú en serio tienes? Otro que estaba muerto. Pero no, puede ser. Este no. Sí. Todos los Pokémon voladores que tenía, todos han muerto. A ver, Fatu. Bola sombra. Vamos a ver qué es lo que le afecta. Y siniestro. Tendría un ataque tipo lucha. ¿Golpe roca? Demolición. Demolición, claro que sí. Roca tóxica, tóxico. Se lo voy a dar, seguro. Seguro.
sí que coraje le puedo dar. Vale, pues ya estaría. Ya tengo puestos para fantasma y para siniestro. Así que de locos. No sé qué más hacer, tío. Mierda por dos. Este es físico, tío. Contra cero. Este solo es a cero. Tengo que tener ataques tipo volador. Avalancha viene bien para los que son de tipo fuego. Con guillotina. Tierra iba, me viene bien. Si tuviera terremoto, mejor. Esperamos. No tiene terremoto, ¿no? Por lo que sea. Mete la cabeza de hierro. Un ataque tipo acero tiene que tener. Vale. Y ahora vamos a hacer bolsa. Mierda por dos. Fuego no me interesa. Profecía no me interesa. Eructo no me interesa. Planta feroz. ¿Es físico? No. Es buen ataque, pero. Amplificador. No sé qué hace. Una potente reverberación eléctrica contra el objetivo. Es que no me sirve de nada. Malicioso. Envite ígneo. Se curra de llamas y carga contra el objetivo. No me sirve de nada. Hace bien de daño. Pero bueno. Espera, le voy a quitar voto fuego. Para tener un. Shock. Todo objetivo con un gran láser. El tipo del ataque lo determina el cartucho que porta el usuario. ¡Ah, amigo! No tengo ningún cartucho, tío. Si no, se lo metía. ¡Upa! ¡Vámonos! No me acordaba que este evolucionaba otra vez. Tan, taran.
Deuce Noir. Datos de Deuce Noir. Garra dura, aumenta la potencia de los movimientos de contacto. Y es físico y... Dos menos bola sombra. Locos. ¡Locos! Ah, hostia, que igual me ataca, me aprende algo mejor ahora. El Fatu. Muy buena, ¿eh?, la habilidad, sí señor. ¿Qué dices, cojito? ¿Qué tal vas? Magnitud. Trampa rocas no me interesa, trampa venenosa no me interesa. Babies no me interesa. No, necesito ataques físicos. Es que avalancha me vendría muy bien. Es que hace lo mismo, tío. Este evita ataque fulgor. Y ya está, ¿no? Vale, pues ya estaría. ¿Velocidades? ¿Cómo andamos? ¿Velocidades? O si tiene bajada la velocidad, tío. 117 de velocidad. Tengo un equipo bastante lento. Pero bastante. Este es el más rápido, sin duda, y es el mejor que tengo, así que intentaré que no me lo maten. Seguimos a la mansión. Aquí lucha contra todos. No quiero ahora. Estoy aquí arriba. Joder, ya empezamos. Joder, pero ¿por qué no me salen estos Pokémon de primeras, tío? No conseguiste escapar. No conseguiste escapar. A ver. ¿Y ahora? No, tampoco. Gracias. Estos huevos de que no me dejen escapar nunca, tío. Otro Pokémon. ¡Hala! No consiste escapar. Sí, ahora escapaste sin problema. Me cago en tu puta madre. Una rabia eso, tío. Sí, contra este ya había luchado. No había luchado. Por aquí arriba. Aquí ya he estado. A ver esto dónde me lleva. Ah, la entrada, muy bien. Piedra Pómez. Igual no es la entrada esto, ¿eh?
pluma guante. Vale, otra salida, no era... Ni me ha tocado el puto Pokémon. Vale, ya he caído aquí. Bien. Mofa. Mofa la que se está haciendo el jugo de mi chaval. Sí, te lo digo. Este sí que está mofando de mí, el hijo de la gran. Aquí no es. Uy. ¿Ves? Si es que no ibas ni para ahí, hijo de la gran puta. ¡Hala! Venga, ¿qué más? A ver, ¿por aquí dónde caigo? Ahí, vale. No, por ahí, ¿no? Es el de arriba. Aquí donde voy. Si esto ya está hecho entonces. Y ahí dando vueltas como un idiota. Vale, gimnasio. Dejamos al muerto. Es que no quiero sacar a este, tío. Voy a sacar al bicho. Flipa la de Pokémon muertos que tengo, tío. Espera. El psicópata este. Vale. Es muy defensivo. Psíquicos especiales y ataques defensivos o lo que sea, pero esto ya si lo lleva al torneo, que no quiero, que no quiero llevarlo al torneo. Vale, para planta volador. Tengo que meter esto seguro. Un ataque bicho tiene que tener rayo señal, vale. Y encima es especial. Un tipo se va fuera. Y si pudiera psíquico también, ya sería la hostia. Ahí estás, joder, qué bueno. ¿Y vuela sombra también? Pues esto se va a ir a tomar por culo, ¿eh?
le meto esto, ¿no? Sí. Madre mía, menuda carnicería que ha habido hoy, chaval. Ha habido una carnicería seria, seria. Vamos al gimnasio. Que ya va tocando. A ver. ¿Qué tipo de Pokémon son los más calentitos para rozar a la noche? Ah, los de bicho, no te jodas. Vaporeon. Hostia, has metido ahí un... Limonada. Vitigneo. No, ya tengo. Lo que no me he fijado es en qué, a qué nivel están. O sea, a qué niveles son. No. Joder, su puta madre, tío. Que no. Es que si el Quagsire este hubiera aprendido el subvención, hubiera aprendido terremoto, tío. La séptima es al 59. Chimisía. Coño, pero ¿por qué me toca? Demolición. Uno menos. Espérate, vamos a mirar a ver qué es lo que... No, pero ¿por qué soy tan subnormal? Ah, es que qué puta casualidad que no tengo ninguno que sea veneno, planta, ah, bueno, sentencia, sí, pero es que me la juego mucho. Voy a sacar a este, que es psíquico. ¡Hala! Claro que sí, un ataque tipo bicho. ¡Qué genial! No, igual la sombra de fuera. Ah, que no es muy eficaz, ¿no? Pico taladro. Vale, está bajándose el ataque. No va a hacer nada. Oye, ¿puedes darle un puto ataque, macho? Si con un golpe lo matas. Hostia. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale, que sube evasión. Vale, vale, vale. Vale, 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 que sube evasión. Wow. Ya está. A psicopat. Me meto a estar, chaval. A tu puta casa. ¿Eh?
Encima estaba mega evolucionado el cabrón. Cúramelos. Cúramelos. Ah, por aquí. Pues no lo sé si es o no. Ah, correcto, ajá. En teoría no tendría que luchar, ¿no? Si es correcto. Joder, casualidad, no tengo un... Yo aquí sin cambiar el Pokémon, ¿sabes? Teniendo surf. Un perchón. Surf también. Ah, la merena. Fago está. Placaje. Bueno. Y a curarlo otra vez. Hombre, no, voy a curar aquí todo el rato todos. Sin tener que gastar. Aquí, de aquí por aquí. Este Pokémon recibe más daño de tipo fuego. Pues esto está Parasect. Yo diría Parasect. Me la ha jugado, y sin mirarlos está. Vamos a Hondoyon. Jao lucha. Me ha acordado que Hada era fuerte contra lucha. Muy bien. Ha lucha fuera. ¡Hala! ¿En serio? Me estás vacilando. Surf, no me lo voy a jugar, surf. Uf, de puta madre. No me haces nada, tú te mueres. Puede haberle hecho psíquico también, Pájaro usado. No me interesa. Ah, molve, muerto. ¡Vámonos! Sí, sí, voy a curar otra vez. Voy a entrar y salir, Derecha, derecha. Derecha, todo el rato derecha. ¿Cómo se llama? Safre, ¿no? Demolición tendría que quitarle, tío. Si es siniestro, no me jodas. Es que no me la quiero jugar, a que me de repente... Vale, tiene poder pasado. Voy a sacar a este, yo creo. Slowbro. No me hace mucho. Sería un psíquico, debería follarlo, Hala.
No afecta porque es siniestro. Ah, toma por culo, tío. Vamos a mirar esto. A ver. Fantasma siniestro. Me cago en Dios. Voy a ver. Agarrarme de un ostión con el otro. Y Ada lo hace por dos. Y no le está haciendo nada de daño. Vale, muerto. No, no va a aprender el ruñido. Hala, muerto. Por dos y no estoy haciendo nada de daño, A curar otra vez. Y así hasta que consiga la medalla. Aquí. Derecha. Hemos hecho todo el rato derecha, Todo el rato derecha. Derecha. ¡Mierda! Si no acierto, ¿qué? Vale, séptima medalla. ¡Opa! Está curando con restos, ¿no? Por lo que veo. Oh, la mierda, vale. Ha gastado una poción máxima ya. Le quedará una. A ver, ataques. Un ataque planta tendría que tener alguno. Uf, este, pero es que me lo puede follar. Psíquico, vale. Claro que sí. Nunca se atacarán ellos a sí mismos, Vale, lo mato. Joder. Fantasma Ada. Vamos a ver a este. Vacilando, ¿no? ¿Se
escuchar a Pietrus, tío. Claro que sí. No me matas. Pero yo a ti sí. ¿Tampoco? A ver. ¿Dónde hay limonadas? ¿Qué tengo que tener para que limonada? Hostia, que es muy efectivo. ¡Joder! Ah, hidropulso. Nunca se dan, tío, nunca. No sé cuántos Pokémon le quedan, tío. Tengo que curar Pokémon. Todo, tío, para quitarlo congelado. Que me maten a este me da igual. Ojo. No, es muy eficaz, tío. Me cago en Dios. Otro Pokémon a la mierda. Cómete un surf, colega. Cómete otro surf. Qué rabia me está dando todo esto, tío. Sí, que sí. Hostias, que encima no los había subido lo que tiene que subir. Muérete ya, tío. Es que no tengo más Pokémon, tío. Tengo todos en la mierda. Ahí la atacas bien, tío. Venga ya. Este es su último Pokémon. Psicópata este es el que me tiene que hacer. No me debería de quitar tanto, tío. Un crítico y lo matas, tío. Que curar Pokémon sí o sí. Tenía por aquí un... Ahí está, aquí un refresco.
Que ha matado a 3 Pokémon, tío. La gran folla que he ganado. La gran folla, he ganado 2 revivires más. Buah. Vale. Medida número 7. Tengo revivires por 4 ahora mismo. Van 4. Vale, vamos a tirar la ruleta. Llamarada, vale. La ruleta. Para que la veáis. A ver qué es lo que sale. Captura, 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 revivir. Captura, revivir, revivir. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Hala, tío! Bueno, objeto curativo. Qué puta rabia, tío. Bueno, tengo una captura todavía y un objeto curativo que voy a comprar ya de ya. Qué puta ruina, tío. Me ha follado, tío. Para un día que puedo tener sin que me maten Pokémon, si me tienen que matar todos, tío. Todo el rato, tío. Todo el rato. Bill. Ahora es el evento de esto. Del Mewtwo. Vale, pues te aviso, ¿eh? Voy a atrapar un Pokémon de más. Vale, tengo 4 revivires. ¿Cómo está esto, tío? Vale, vamos a revivir a uno que ya me sé, ya de ya. Que es a este. Nos quitamos... ¿Este que tenía? Este. Sí, ¿no? Y Pietrus. Vale. Hemos revivido a uno, pero Pietrus se va a quedar, ¿eh? Porque va a atrapar un Pokémon ahora. No les había puesto ningún objeto, tío. Me quedan esos dos y uno no puedo usarlo. Y el otro es para hacer intercambio. Vale, curamos a los Pokémon. Pokémon. A ver. Sea. Sé que eres físico, tío, pero un surf no puedes. Llamarada sí podrías. Vamos a ver, estaría bien, ¿eh? Es que tiene que ser ataque físico, tío. Y un terremoto estaría muy bien. ¿Qué tiene que ser el segundo? Que bueno, le he quitado los ataques, ¿no? Atrapar la captura extra la voy a hacer aquí, yo creo. No sé, tío, no sé dónde atrapar, la verdad. Bueno, vamos a ver qué dice el build. Voy así como estoy.
Ruta 24, ¿vale? Ah, vale, estamos en Ciudad Celeste. Ah, igual tengo que ir a su casa primero, ¿no? Soy también así inteligente y voy sin mirar. No me digáis si queréis pelea, ¿eh? Ay. La remaster la tengo yo, tú. Venga, va. Se ha ido ahí pues para entrenar, para ser más fuerte, el Pokémon más fuerte. Venga, tío. Hostia, que sí, que tengo que ir a la Ciudad Celeste. Venga. Ahí puedo atrapar Pokémon además. Pues venga. ¿Y usted? O sea, no puedo atraparlo porque es celeste, pero aquí sí puedo atrapar Pokémon. Jabache, puto primer Pokémon va a salir aquí, en vez de ahí. Quedan dos pesos como nivel de usuario, joder, 60 estaría mal, no estaría mal, ¿eh? No tengo rayo, tengo tierra viva, vale, todo. No es necesario. Estos somos dos. Estos somos seis. Patada tropical. No es necesario patada tropical. Y tres. Metalaser, ¿qué es eso? No, voy bien con esto. Vale. Seguimos. Saco de vida, me curo a tope. Venga, me curo toda la vida. A tomar por culo el hombre. Venga, para tu casa. Pokémon. No puedo atraparlo porque es la mega evolución.
ese no voy a luchar. Pokémon. Marowak. Buen Pokémon. Quédate, ¿eh? ¡Venga! Marowak es muy buen Pokémon. Mami se va a llamar, por la que está muerta. El fantasma de Marowak. A ver... 37... Es físico, entiendo. Vale. Con stats. Y somos Marowak. Era hasta guapo el otro, ¿eh? Jugó fantasma. Vale, tiene mucho más ataque que... No, ¿eh? Pues está igual. Lo que pasa es que aquí sí que se ve que hay diferencia. Y defensa tiene alta, muy alta, de hecho. Vale, guay. Guay. Vamos a ver qué ataques tiene. Fuego a la sombra. Patada tropical, carámbano. Y explosión. Esto está muy bien. Esto igual se lo voy a quitar. Y, bueno, esto no, esto se va a quedar. Y esto se lo quito. Sobre todo esto. Se lo voy a quitar ya de ya. Lo que sea, MTs. A ver qué es lo que le afecta mucho a... No, tierra, entiendo que planta. Agua, planta y hielo. Vale, entonces necesito. Necesito. Que aprenda algo de fuego. Onda ígnea no es físico. Ah, no puede, coño. Tierra viva sí le tengo que dar. Ya de primeras. Para hielo. Algo eléctrico estaría bien, ¿eh? Puño trueno, no tengo llevar aquí, tío. Puño trueno. Llamarada estaría muy bien, ¿eh? Dime que puedes. Puede llamarada. De lobos. Bueno, tengo lanzallamas. Igual lanzallamas mejor, ¿no? Es que llamarada... Puta madre. Caramba, no le quito. Y... Algo eléctrico estaría bien. Cargas eléctrico, ¿no? No puede aprender eléctrico. Onda voltio. Tampoco puede. Hago planta, tendría que ser giga drenado, pero sería giga drenado. Pero. Hombre, no lo sacaría, ¿eh? Me lo quito de ahí y ya está. Bueno, con lo que tiene, va bien. Bolsa, vamos a utilizar. La pokeflauta. Esa es la puta pokeflauta. Aquí. Vale. Y podría utilizar aquí el esto va a pescar. ¿Sabes? O sea, me voy a ir. Si tengo que luchar ahí, no voy.
concha. Pillar cosas. Vaya pa' vaya. Vale, aquí es donde entraba antes. A ver, me entran ganas de coger y hacer la captura aquí, ¿eh? Ahora. Hubiera estado muy bien, ¿eh? Venga, vamos allá. Ya sé que... Tipo bicho. Rayo señal. Mientras que no me lo duerma, me da igual. Vale, esto lo voy a tener que ir dejando, luego a la tarde volveré. Es una putada, pero me va a matar los Pokémon. Pero bueno. No falles, tío. Menos mal, menos mal. Venga, me la juego. Un Pokémon. Liki Liki. ¿Este tiene de munición? Sí, eso es. Va adelante. Soy más rápido, vale. No me lo mates. Espera. No, ¿por qué he hecho la sombra? Ah, un poco menos. ¡Qué bien! Tiramos de captura, ¿eh? Lo más seguro es que tire captura. Bueno, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No quiero ahora. ¡No quiero! ¿Quieres dejar en paz? ¡Hostia puta! No seguro es que tire de esto ya, oye. Tubérculo. Tubérculos, chaval. Ya que venga por aquí y que no haya nada. Dios. Ahora voy a tener que salir.
Si hubiera cuerda huida, me iba de aquí echando hostias. Salimos por aquí, vamos hacia Celeste, echando hostias. Sé que curaba un muerto y ese muerto se va a la caja ahora mismo, ¿eh? Fósil, vámonos a revivir al fósil. Otro mega. Ah, si el mega me lo mata no cuenta, ¿no? En teoría. ¡Hombre, Fernando! ¿Qué dices, tío? A ver, vamos a quitar al Anido Queen. Está muerta. Fue que cadáveres, chaval. No, me voy a revivir directamente al fósil, chaval. Nosotros Turnfish, por favor. Solo pido eso. Ogerpon. No sé qué Pokémon es. Espero que no sea legendario, vamos a buscar. ¿Otro legendario? No te creo, tío. Nada, oye. En otro puto fósil, tío, por favor. Dos Pokémon legendarios tengo ya. Dos legendarios. Esto no puede ser, tío. Esto no puxé. Ah, hostia, que no he quitado. Tengo tres revivires, que he utilizado uno para revivir. Debido a Andaluz. Hostia, debo cambiar los Pokémon, que no he cambiado. A ver. El equipo cuáles tengo. Ahora mismo. El Andaluz se mantiene. Bicho. Así está. Vale, a ver. Marowak.
El psicópata, no sé cómo se llama, tío. No sé cómo se llama el bicho este, tío. Voy a buscarlo, a ver. Pongamos un bicho. Orbiter. Ya tengo, un esto de un GIF, puede ser. De puta rabia. Y la evolución de Dusk Clubs. Damos el sexto. El sexto, ¿cuál es? Bueno, sí. El quinto. Metemos a... aquí. Tres. Llamamos... Tener dos tipos bicho, tío. La puta mierda. El oliva está y el primero es... Casi quitarlo por... Marowak. Pues es lo que hay, tío. Peña, esto es lo que hay. Esta es la puta mierda que hay. Me quedan tres revivires y una captura. Son cuatro Pokémon. Qué pereza. Qué pereza me está dando todo esto, eh. Estoy por mandarlo toda la mierda y empezar de nuevo. Esta semana voy a poder hacer... Hoy voy a hacer doble directo, a la tarde voy a hacer directo otra vez. Voy a tener hoy, mañana, pasado... Para hacer directos a tope, tres días seguidos haciendo doble directo. No sé si me dan las horas, para poder llegar al viernes con... Porque es el viernes, ¿cómo tengo? A las 11, creo que sí. No sé. No sé si me va a dar tiempo, tío. Pero joder.
Si no es por los fósiles, chaval. Salimos de aquí, vamos a la cueva celeste. ¿Y esta ruta 4? Aquí había otro Pokémon, ¿no? Sí. Lo atraparía, estaría muy bien tener ese Pokémon, ¿eh? ¿No es por aquí? Ah, aquí, ¿cómo hacer esto hasta aquí? Aquí. Vale. Pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Voy a dejar aquí. Voy a guardar donde estoy. O sea, ¿qué más? Que el Pokémon me ha seguido, tú. Espérate, ¿eh? Que el Pokémon me ha seguido. Vale, guardamos, dejamos así. Y nos vamos para casita. Ya voy a comer. Y luego a la tarde, no sé qué hora. Sobre las 4:30 o 5 estaré aquí otra vez, ¿vale? Y ya veremos qué es lo que conseguimos hoy, pero una captura tengo que hacer, sí o sí. Sí o sí, una captura mínimo tengo que hacer. Luego ya reviviré si es cosa, ya haremos. Así que nada, gente, un placer. Y nos vemos en unas horitas. ¡Chao!